Al hablar de la obra de Joseph Beuys, habría que tomar en especial consideración el hecho que todos los grandes teóricos, los grandes pensadores del arte, están de acuerdo en que Beuys es la contraposición de Andy Warhol en cuanto a paradigma del artista europeo contemporáneo. Beuys, en estrecha unión con Andy Warhol como artista americano. Lo que Beuys es para Europa es Warhol para América. La lengua alemana es de origen bárbaro, pero que se transforma a partir de Goethe en una revalorización del idioma alemán en prosa y en verso, en una expresión de la inteligencia y como lenguaje del arte. Lo que ha sido Shakespeare para Inglaterra, Cervantes para España. Goethe lo ha sido para Alemania. Federico el Grande, Friedrich der Große, que fue un monarca refinado, que mantuvo contacto con las grandes mentes de su época, como Voltaire, se expresaba por medio del idioma francés, que era considerado en ese entonces la lengua de la cultura en toda Europa. No obstante, a los soldados y a los perros les daba órdenes en alemán. Al idioma alemán le costó mucho formarse, pero pienso que en la actualidad el alemán es el idioma que marca la cultura y que maneja y que domina el pensamiento, que hace que el mundo tenga un pensamiento superior alemán. Y también me pregunto, ¿qué haría ese pensamiento superior alemán sin el pensamiento alemán judío? Voy a nombrar algunos ejemplos. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial diseminó los talentos del expresionismo alemán desde la literatura hasta la cinematografía, otorgándole el carácter de malditos. El teatro, la poesía y la ciencia aparecen nombres como Bertolt Brecht, Thomas Mann, Georg Trakl, Karl Marx, Alfred Döblin, Fritz Lang, Walter Benjamin, Egon Schiele, Georg Grotz, Otto Dix y Albert Einstein, que revolucionó al mundo entero con su teoría de la relatividad. La contraposición del pensamiento alemán es el pensamiento italiano, que tiene la luminosidad del cielo, de la belleza y de un estilo de vida entre lo dionisíaco y lo afrodisíaco y lo apolíneo, que en Alemania lo recrean en la literatura y en la filosofía. ¿Cómo se traduce esto? La Italia de Dante, Michelangelo, Leonardo, de Quirico, está en contrapunto con la estética alemana de Goethe, Schiller, Dürer, Grunewald, Beckmann. La luminosidad mediterránea en oposición a la sombría concepción del rigor de Beuys es el apéndice donde culmina la idea de la cultura alemana en el arte como idea, donde Beuys nunca niega su concepción de la tradición alemana. Johann Wolfgang von Goethe, el innombrable Adolf Hitler, el clasicismo de Weimar y la ideología destructiva del nacionalsocialismo, la cual asumió en su obra artística, contaminada por la angustia producida por el drama y la tragedia que lo condicionó, trabajar sobre el dolor. Joseph Beuys nació en Krefeld, Alemania, en 1921. El dibujo llegó a ocupar entre 1940 y 1950 un lugar importante dentro de la obra de Beuys, como un medio figurativo que por lo general eran paisajes y bosquejos figurativos
que denotaban su interés por las ciencias naturales, inclusive por la filosofía de la religión, manteniendo siempre el carácter de bosquejos en el sentido más amplio de la palabra. Boyce fue un artista y un operador múltiple. Nada de lo que sucedía en torno suyo escapaba a su acción de crítico artista. Lo político, lo social, lo didáctico y la ecología formaban parte del motor de sus acciones y performance. Se destacaban sus discusiones interminables en torno al tema de la democracia y de las denuncias de las instituciones artísticas que restringían información a las masas. Su público no era exclusivamente el de una élite. Su mensaje estaba dirigido a la población en general porque consideraba que cualquier persona que pusiera en marcha sus facultades sensibles podía participar de la ceremonia artística. Su denuncia mayor fue su participación activa en una de las últimas muestras de Documenta en Kassel, Alemania, que alberga las principales tendencias del arte contemporáneo a nivel mundial, a la cual acusa por manejos y complicidades con el circuito comercial del arte, realizando un cerco de mármoles color rosa que circunda ese espacio artístico y que se caracteriza por preanunciar la producción plástica que ocuparán en las manifestaciones artísticas en los próximos años. En materia ecológica, Boyce fue el primero en denunciar el tema de la contaminación alrededor del cordón industrial que sigue el curso del río Rin. Y a partir de esas denuncias, funda el Partido Verde con sede en Düsseldorf. Boyce pudo difundir sus conceptos escultóricos a través de las actividades del movimiento Fluxus, que se basaba en la máxima de Heráclito que todo se encuentra en estado de flujo. Boyce participó de este movimiento internacional que rechazaba todos los conceptos ortodoxos del arte y los materiales que la ortodoxia consideraba apropiados para este. Su objetivo consistía en derribar la barrera que separa el arte de la vida y en abolir la línea de demarcación entre las diferentes artes. En 1971 se funda la Universidad Libre Internacional para la Creación y la Actividad Interdisciplinaria en base a la experiencia y los conocimientos que Boyce había adquirido durante su actividad docente. En este modelo educativo, para ampliar el concepto de arte, incluyendo la ciencia, donde solo la voluntad humana puede ser superior al peligro de la masificación, que lo asocia con la idea de la democracia, Boyce propone que la gente perciba el poder de la autodeterminación y entonces se podrá crear la democracia mediante un acto de voluntad propio y masivo. Hacer una monografía sobre la complejidad de la obra de Joseph Beuys constituye una investigación de teorías diseminadas, abiertas sobre todo cuando nos referimos a la vida, al arte que se basa en la vida. Y refiriéndonos a las vitrinas, el primer peligro es exaltarlas a través de una hiperinterpretación en donde se orienta el enigma de la vitrina obra para aclarar el dilema. Por eso, podríamos relacionar unas palabras del mismo Boyce que describe estos enigmas. Él dice: Wenn man das beschreibt, was man sieht, kommt man schon sehr nahe an das heran, was ich meine. Es decir, que si uno describe lo que uno ve, uno se acerca mucho a lo que él quiere decir. Otro axioma es: Kunst ist die Art Wissenschaft, die ich immer machen wollte. Es decir, el arte es la manifestación científica de lo que yo siempre quise hacer. Tercero, ich kann nur Ergebnisse meines Laboratoriums nach außen zeigen und sagen, schaut einmal her. Yo únicamente puedo demostrar los resultados de mi laboratorio y decir: orienten la mirada hacia ellos. Cuarto axioma, según Boyce:
la gente es muy corta de vista con la argumentación cuando dicen que Boyce, él habla en tercera persona al estilo Maradona, que hace todo con fieltro y quiere decir algo sobre sus temores de perder su libertad civil, como si él no estuviera interesado en producir a través de esos elementos de fieltro un antagonismo entre el mundo del color mundano, como para producir en el hombre un efecto claro y transparente, provocador, bajo ciertas circunstancias de hipersensibilidad dentro del mundo de lo espiritual, por algo que tiene el aspecto de contrapartida plástica. Es decir, la pintura reproductiva o la pintura en contraposición se da únicamente cuando uno no reproduce lo que ya existe, sino que hace lo que está contra la imagen en contraposición. Esto es siempre un proceso pictórico contrapuesto a la pintura. La pintura reproductiva, cuando Boyce hace mención del color, rescata gris de los objetos sucios y raramente se expresa a través de colores luminosos. Boyce filtra el color natural como se filtra a través de unos anteojos de sol que reducen a punto cero la intensidad cromática de los colores. La idea de las vitrinas de Boyce se remonta al siglo XIV con los gabinetes de trabajo y de estudio llamados estudiolo. Estos estudios eran salas que albergaban estatuas y cuadros. A partir del siglo XV, aristócratas, príncipes de la iglesia, burgueses ricos, médicos, comenzaron a formar y a producir gabinetes milagrosos del arte. Estas contenían animales embalsamados, minerales y objetos hechos por el hombre, joyas, telas, armas, etc. Estas colecciones del arte de los gabinetes milagrosos era un intento de rodearse de un pequeño cosmos o el mundo existente en aquel entonces, transformar ese mundo óptico en algo tangible. La utilización de los materiales de valijas, cajas de vidrio similares a peceras, Porduchamp y Armand tratan más de transformar las vitrinas de museo en un aislamiento para arreglos difíciles o delicados. Los resultados en Boyce están netamente dentro de lo formal, totalmente distintos de sus contemporáneos, en los cuales va aumentando una irritación en contra de esas vitrinas de museos, transformándolas a un contenido de lo que ya existe y de la memoria de los materiales a utilizar. Boyce transforma ese espacio cerrado por la vitrina en un aislamiento del espacio que da lugar a la idea de instalación, en el sentido actual del término. Esa vitrina aísla en forma consciente, dentro del estudio de la naturaleza como ciencias que están en combinación y se corresponden con el arte, lo que le permite afirmar que con el final del arte y el modelo clásico recién empieza de post-academia lo artístico. Las vitrinas son elementos organizados y desarrollados que se transforman no automáticamente en obra de arte. Esto significa que las partes individuales de la vitrina, cada una en sí, tiene un valor intrínseco que le otorga un valor único fuera de su conjunto. Pero el conjunto conforma en ese espacio la idea de la instalación. La idea de la instalación dentro de las vitrinas lo eleva a esos objetos a algo de dimensiones mayores, que forman parte, dentro y fuera de la vitrina, y se transforman, armando una química en su contexto dentro de la vitrina. Y haría que, quitándole un elemento, sin que pierda ese valor, quedaría fuera incompleta. Y esto sería comparable a una destrucción
porque quedaría una vitrina con un orden quebrado. Cada objeto tiene un valor individual, pero la ausencia de un elemento deja incompleta la concepción de vitrina-instalación. En 1979 exhibe en el Museo Guggenheim de Nueva York. La recepción general fue desalentadora y los espectadores estaban lejos de sentirse complacidos a pesar de la asistencia didáctica proporcionada por materiales visuales y auditivos. El crítico del New York Times, John Russell, escribió: "Podemos afirmar con certeza que nunca antes se vio algo como la exposición de Beuys. Es el artista más notable que ha surgido en Europa en los últimos 25 años. Lo menos que se puede decir de Beuys es que él es un absurdo valioso en un mundo que se ha atrofiado en la cotidianeidad. Ha ampliado nuestra noción de lo que significa ser humano". En 1982, para la inauguración de Documenta Séptima, planta a lo largo de un año 7.000 robles en Kassel. En 1986, Joseph Beuys muere en Düsseldorf el 23 de enero a los 64 años de edad. Charlie, este amor de Beuys por el fieltro, al cual él responde de esa manera a los materiales que no son tan nobles y que nos representan en nuestra cotidianidad, ¿cómo lo explicas vos? Bueno, esto se debe a un hecho totalmente azaroso y accidental que a él le ocurrió cuando era aviador durante la Segunda Guerra Mundial en la Luftwaffe, ¿no? Bueno, sucede que gracias al fieltro que contienen, bueno, las bobinas de los aviones, logra sobrevivir a un poderoso accidente, a una picada que tuvo frente a un inconveniente mecánico durante ese momento. Y bueno, ese fieltro se transforma en una especie de situación maternal y paternal. Date cuenta que se transforma en el elemento que básicamente salva su vida. Claro, el avión como pene y como útero materno. Sí, sí, al mismo tiempo. Bueno, y el hecho de que ahora esté instalado, que esté serializado, es un homenaje a la vida. Y a partir de eso podemos hablar de una vida. Ahora, él se salvó ahí, ¿no? Él se salva. Pero podemos hablar a partir de eso de una suerte de bioestética. ¿Y el cráneo? ¿Cómo le había quedado? Bueno, el cráneo sufrió una fractura y bueno, no había sutura posible y un trozo de platino ahí. Por eso los sombreros. De ahí los sombreros. Ahora, sí. Referente a que tu especialidad de esto, los discursos que hacía en la calle, en esas arengas, públicas en contra del orden institucional de las artes plásticas. Bueno, esos discursos en la distancia, en el tiempo, luego de su muerte, sirven para pensar en una especie de superación de la superestructura artística y política y la puesta en órbita de una relación directa entre el arte y la gente, sobre todo, porque él, vos mencionabas el caso Warhol, él también afirmaba que cualquiera puede ser artista, es decir, y sin tiempo. Warhol le daba 15 minutos, pero él le otorga a la raza humana la confianza del Kunst, del arte, ¿no? De ahí, arte, estética y bio, es decir, como una suerte de ecología superadora de todas las instancias del sujeto y el evitamiento del bazar de las constituciones que marcan las democracias. Muchas gracias, Charlie. Es súper piola y estratégicamente eficaz comparar a Joseph Beuys con Andy Warhol. Uno en representación del continente europeo y el otro el americano. En esta confrontación, Warhol gana en profundidad y Beuys gana en una transmisión masiva de su mensaje. Warhol retrata la sociedad de consumo sofisticada y perfecta, y su vida misma es una obra de arte.
Boyce habla de la vida, de la memoria, de su propia biografía, llevando los elementos más básicos de la existencia como reveladores del enigma del arte. En sus discursos ecológicos por la preservación del medio ambiente durante la década del 70, sus instalaciones con troncos de árboles señalando el valor intrínseco natural que surge de estos, de la grasa animal que al mismo tiempo lubrica las armas de fuego y los productos de la industria mecánica, y tiene la nobleza de poder sanar las heridas físicas. Boyce habla de la representación de la vida, habla de la vida misma, nos representa en nuestra época como nuestro gran artista, describiendo y denunciando nuestro mundo y nuestra existencia. Warhol habla de la sofisticación, de los mitos, de la sociedad del espectáculo, y al retratar el consumo, se retrata a sí mismo como protagonista superstar de un autoconsumo. Boyce retrata la vida, la divinidad, la naturaleza, la necesidad del hombre de defenderse contra el enemigo del hombre artista a través del gesto en formas e íconos que tienen la misma representación tanto por fuera como por dentro. Y podríamos decir que uno puede amar los ríos y los mares, la tierra húmeda recién sembrada, el perfume del trigo, la furia de la tormenta, el despertar de los pájaros, o si no, poder morir por el arte.